Hola, hola a todos, bienvenidos a este su programa Wellness Cafam. Para este tiempo en casa vamos a hacer hoy una rutina de abdomen. Mi nombre es José Luis Lemus y hoy nos acompaña mi hijo, Felipe. Este programa para el día de hoy va a enfatizar toda la fuerza abdominal, toda la fuerza de core. Entonces, así que alista una colchoneta. Si no tienes una colchoneta en casa, puedes hacerlo con un tapete o doblando una cobija y la colocas en el suelo. Hidratación, ropa cómoda y mucha energía. ¿Listo? Vamos. Muy bien, entonces, la idea es que en su casa también lo puede hacer toda la familia. Los niños y los papás, los abuelitos van a hacer ejercicios básicos para el día de hoy. Entonces no hay ninguna excusa. El primer ejercicio vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a acostarnos boca arriba. Vas a doblar las rodillas. Muy bien. Espalda derecha, miras hacia arriba, manos a los lados de los bolsillos. Vas a contraer muy fuerte el abdomen y vas a subir la cola. Y bajas despacio sin tocar la colchoneta y vuelves a subir. Este ejercicio se llama un puente bipodal y lo vas a hacer 10 veces, 10 repeticiones. Cuando subas, botas el aire. Cuando bajas, inhalas. ¿Listo? Vamos, 10 veces. 1, despacio. 2, 3, muy bien. 4, inhala abajo. Exhala arriba, vamos, 5 más, vamos. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, pueden tomar aire. El siguiente ejercicio va a ser una variación de este mismo. Es el mismo puente bipodal, pero a una pierna. Entonces se vuelve un puente unipodal. Es decir, vas a estirar una pierna y vuelves a hacer este mismo movimiento. Lo vas a hacer 5 veces con cada pierna. ¿Listo? Arriba. 1, inhalo abajo, exhalo arriba. 2, inhalo abajo, exhalo arriba. 3, 4 y 5. Muy bien, cambio de pierna. Arriba. 2, 3, 4 y 5. Muy bien, puedes inhalar profundo, recuperarte. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, siguiente ejercicio. Vamos a hacer una crunch normal de abdomen, la que se hacía en el colegio, la que se ha hecho toda la vida. Y después vamos a hacer un ejercicio que tal vez ya conoces y se llama bíceps. Entonces vamos a empezar con repeticiones de 10. Hacemos 10 y 10. Estos dos ejercicios los vamos a hacer 3 series. ¿Listo? Muy bien, entonces, acostado, boca arriba, vas a dejar tus piernas así dobladas con un ángulo bien cortico y vas a poner tus manos en el muslo sin doblar los codos. Vas a subir a tocar las rodillas al tiempo que subes todo el cuerpo y bajas. Lo vas a hacer 10 veces, ¿listo? Cuando subes, botas el aire. Vamos. 4, 5. Si te incomoda mucho así, puedes dejar las manos a los lados y sigues trabajando igual. 6, 7, 8, es importante, 10, que la cabeza no haga una fuerza en el cuello. Vas a mirar un punto fijo arriba o vas a pegar el mentón al pecho y continúas haciendo el movimiento, ¿listo? Siguiente ejercicio, vas a hacer bicicleta, manos a los lados de los bolsillos, subo la cabeza se va a quedar quietecita ahí, como si miraras tus pies, y vas a empezar a hacer movimiento en las piernas como si fueras en una bicicleta. Importante, 10 de cada pierna, que vengas hacia el frente, no hacia arriba. Las piernas no pueden ir arriba, sino al frente. ¿Listo? 5 más, vamos. Son 10 en total. Se cuenta a una de las piernas. Muy bien familia Cafam. Vamos a repetirlo, ¿listo? En este vamos a hacer 12 y 12. Botas aire arriba, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 4 más, vamos. 9, 10, 11 y 12. Muy bien, puedes palpar, darse golpecitos en el ombligo. Muy bien. Y 12 bicicletas. ¿Listo? Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, terminamos nuestra segunda serie. Vamos por una tercera. Vas a recuperarte. Respira hondo. Muy bien. Y continuamos. Última serie. Vamos a hacer las mismas que la primera. Entonces, 10 y 10. Vamos, crunches normales. 1, 2, 3. Siempre miras un punto fijo arriba. Botas el aire cuando subes. Inhalas cuando bajas. Puedes optar con las dos posiciones de las manos. Y 10 bicicletas para terminar esta serie de abdomen. Vamos. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Puedes respirar. Exhala. Golpecitos alrededor de del ombligo para que relajes el abdomen. Muy bien. Siguiente, ya vamos por nuestra tercera serie de abdomen el día de hoy. Vamos a hacer un ejercicio que es isométrico, es decir, no tiene movimiento y es de bajo impacto. Te vas a ubicar boca abajo y vamos a hacer, se llaman planchas, vamos a hacer una serie de 20 segundos. Los codos los vas a ubicar debajo de los hombros, las manos van abiertas, no quiero que las cierres, no, abiertas. Vas a ubicarte en punta de pies y vas a subir todo tu cuerpo. La cadera, toda la espalda y la cola va a nivel de la cabeza mirando al frente. Y cuentas 20 segundos. Vamos. Vamos en 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos por la mitad. Vamos. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 y descansas, puedes bajar, muy bien. El siguiente movimiento es para el lumbar, hace parte de toda la cadena muscular del abdomen, aunque se encuentra en la parte de atrás. Todo esto se llama core y hace parte del abdomen. Vas a poner las manos en la nuca y vas a hacer un ejercicio que se llama canoas. Vas a despegar el pecho como si fueras a mirar al techo y te devuelves. Trata de que tus pies estén siempre pegados al piso. Si tienes algún apoyo en casa, puedes pedirle ayuda. Vas a hacer 15 repeticiones. Exhalas arriba. ¿Listo? Vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien, puedes descansar. Puedes ir a hidratar y te espero acá para la segunda serie. Listo, muy bien, vamos por nuestra segunda serie. Vamos a hacer los mismos 20 segundos, pero en canoitas vamos a hacer 17. ¿Listo? Entonces vamos. Plancha. Recuerda la posición. 1, 2, mirando al frente, digo, vamos. 3, muy bien, excelente. 6, 7. 8. La invitación de hoy es motivar a sus hijos a hacer actividad física, que no se queden quietos, que no se queden solo mirándolos. Este es un programa para ustedes, para toda la familia CAFAM, incluye esposos, esposas, hijos, abuelitos, todos, para que esta cuarentena sea mucho más llevadera. Muy bien, vamos con canoas. Vas a pedir la ayuda a alguien que sostenga en tus pies y vamos a hacer 17. Arriba. Botas el aire cuando subes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, hijo, vamos. 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16. Muy bien, ustedes allá en casa van a repetir una serie más. Si quieren toda la clase, lo pueden hacer. Vamos a terminar estirando. Y de la siguiente forma, esto se llama una posición cobra.
vas a mantener la pelvis pegada a los pies, solamente estiras los brazos, ¿ya? Arriba. Y miras hacia arriba, estira todo el abdomen. Muy bien, lo vas a repetir unas 2 o 3 series de 20 segundos cada movimiento. Esta fue nuestra clase por hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos hasta la próxima. Y no olviden, cierren la puerta a las malas noticias.